Recuerdo hoy a las víctimas de todos los terrorismos y a las 159 de Castilla y León en este acto institucional con las universidades públicas. Acto de homenaje y firma también de un protocolo para preservar su memoria y dignidad, llevando a las aulas el relato de los hechos, su testimonio, concienciando a las nuevas generaciones de lo que no se puede volver a repetir. Hola, ¿cómo están? Lo anunció el presidente del Gobierno y en el primer Consejo de Ministros se ha hecho efectivo. Zamora declarada zona catastrófica por el incendio de la Sierra de la Culebra. Moncloa, Sara Ayuso. Sí, la ministra portavoz ha confirmado esta declaración de zonas afectadas por la emergencia en Castilla y León y en otras 6 comunidades autónomas más. Permitirán ayudas directas de hasta 18.000 euros en caso de fallecimiento o incapacidad total permanente, subvenciones a las corporaciones locales y medidas fiscales y laborales. La crisis en el PSOE abulense se solventa desde Ferraz con la expulsión del partido de 5 de sus 8 diputados provinciales. Se habían opuesto a sustituir como portavoz del grupo a Pedro José Muñoz. Tendrán que asumir las consecuencias. El expediente se ha iniciado, tiene todas las garantías y veremos a ver. Pero este partido es mucho más importante que cualquiera de sus miembros, le puedo asegurar. Las medidas para reducir las listas de espera quirúrgica están funcionando. El presidente de la Junta sostiene que el objetivo es mejorar incluso la situación previa a la pandemia. Desde el mes de marzo, la lista de espera ya ha descendido en un 6% en Castilla y León. 10 menores ucranianos participan este año en el programa Conciliamos, puesto en marcha por la Junta de Castilla y León durante el verano, precisamente para ayudar a las familias ahora que los niños están de vacaciones. En total, son 5.400 menores los que participan estas primeras semanas. Hay varias actividades para ellos, campamentos, en centros cívicos. Todos los años van una semana y otra semana me quedo yo con ellos y luego ya coge sus padres vacaciones. Me puse a llorar porque no veía más en todo el verano a mis amigos, pero luego me lo estoy pasando muy bien. Despliegue policial en las fronteras y más en Madrid. Controles aleatorios, apoyo de vigilancia aéreo, unidades caninas. El macro dispositivo de seguridad por la cumbre de la OTAN entra en su fase crítica a 2 días de que comience la agenda oficial. ¿Vale? 10.000 agentes integran este dispositivo que ha recibido refuerzos de la Escuela Nacional de Policía de Ávila. Nuestros intereses en materia de seguridad se juegan fundamentalmente en estos momentos en el sur, en la zona del Magreb. Porque se respete y porque se mire y porque se apoye el esfuerzo de España en el flanco sur del Mediterráneo. El Consejo de Ministros aprueba la ley trans después de 2 años de tramitación y controversia entre los 2 socios de gobierno. El texto posibilita el cambio oficial de sexo a partir de los 16 años con la sola declaración en el registro civil. Y en cuanto al tiempo, le preguntamos a Eduardo cómo empezamos esta semana meteorológicamente hablando. Hemos amanecido con un poco de fresco, ¿no? Así es, Alejandra. Seguimos con el ambiente fresco a primeras horas e incluso frío en algunos puntos. Hemos bajado hasta los 0 grados en la comarca de Sanabria. Las temperaturas máximas se van a ir recuperando, sin embargo, conforme avancen los días. De momento, el pronóstico para esta tarde nos habla de tiempo estable, de mucho sol, excepto en el norte de Burgos, norte de Soria, todavía cielos más grises por allí, con algún chubasco y temperaturas máximas que se quedan en 17 grados en Burgos. Ambiente más agradable en Zamora y Salamanca con 25 grados.